El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que inició el proceso para la compra de pipas y garantizar la distribución de combustibles en el país. Para ello, se conformó una comisión con carácter urgente integrada por las titulares de las Secretarías de la Función Pública y de Economía. Dicha acción en la estrategia contra el robo de hidrocarburos garantizará el transporte de 200.000 barriles diarios adicionales de gasolina. El plan incluye que permanentemente vamos a tener vigilancia en los ductos, pero adicionalmente vamos a mover combustible con pipas rentadas y, como les comentaba, se van a contratar 500 pipas, mejor dicho, se van a comprar 500 pipas, sean de 60.000 litros cada una, o 1.000 pipas de 30.000 litros. Lo que queremos garantizar es una capacidad para mover 200.000 barriles diarios adicionales, transportar 200.000 barriles diarios. Entonces, ya iniciamos este proceso de compra y para esto hay una comisión que está trabajando con carácter de urgente. Está integrada por Raquel Buenrostro, que es la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Está aquí con nosotros. Irmeréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Graciela Márquez, secretaria de Economía. Ellas tres van a hacerse cargo de la adquisición de estas pipas. Muy pronto vamos a tener este equipo que va a pertenecer a la Secretaría de la Defensa, porque lo estamos concibiendo como un plan de emergencia para que no tengamos problemas de abasto de combustibles. Asimismo, el primer mandatario informó que hay otras plataformas en donde se da el robo de hidrocarburos. Información de que nos están vandalizando plataformas en Campeche, en el litoral de Tabasco, y queremos revisar todo lo relacionado con la extracción de petróleo en terminales, en los puertos, en este caso en Dos Bocas y toda la región del litoral de Campeche y Tabasco, que es por donde está saliendo el petróleo al extranjero, la mayor cantidad, 1 millón de barriles diarios. En conferencia de prensa este 17 de enero, el titular del Ejecutivo indicó respecto al tema del próximo fiscal que será una persona incorruptible. Los tres son de primera, gente honesta, limpia, profesionales, trabajadores y con criterio para actuar con autonomía y juzgar si
se cae en un delito a cualquier funcionario, a cualquier servidor público. Gente incorruptible. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.